me ha quedado muy sintetizado y muy, porque para mí fue un pedagogo, pedagogo libertario, su ética, su enseñanza y sus ejemplos, eso me ha quedado. Mi padre fue un anarquista feminista. Esa educación la he vivido desde pequeña. Y a los 5 años le decía Nenet, porque como nací en Francia me llamaban Nenet. Dice, cuando seas mayor, textualmente, esto ha quedado aquí, no te cases nunca, no te sometas nunca a la tiranía de un hombre, sé una mujer libre. En el feminismo, en 1968 en Francia, que estuve también en esas luchas, me decían las mujeres en París intelectuales, sus padres de izquierdas pensadores no les habían dicho eso nunca. Lo digo ahí a título histórico y anecdótico.